Hola amigos, estamos aquí en un nuevo video en Vía Marina. En este caso les traigo una propuesta para que ustedes puedan hacer dos árboles navideños muy fáciles de hacer. Son esos árboles de madera que se usan mucho, muy simples, ¿sí? Para que ustedes puedan poner en un rincón, acompañando el árbol tradicional, puedan ponerlo en una ventana. También son ideales para locales comerciales, pueden hacer en diferentes tamaños y con varios mensajes. Tengo dos propuestas. Les voy a enseñar paso a paso una que es que tiene más pasos y ya les muestro. Miren, aquí está. ¿Lo ven? ¿Sí? Es un árbol, en este caso pequeño, como ven, pero es muy decorativo. Tiene en este caso para poner mensajes, ¿sí? Con deseos positivos que todos queremos para estas fiestas. Paz, amor, alegría, salud. Ustedes pueden poner lo que deseen, ¿sí? Para que se cumplan y leerlos en Navidad y pensar que van a ser posibles, ¿sí? Así que ustedes pueden poner lo que estén necesitando para que se cumplan esos deseos. Y bueno, es muy fácil de hacer. Tiene una pátina, yo le puse cintas. Tiene decoupage. Tiene colores bien cottage, chic, ¿sí? El rojo con el turquesa. Y me pareció súper divertido y muy decorativo, ¿sí? Así que lo van a poder hacer en pocos pasos. Ven acá, tiene decoupage, tiene estas cintas. Y yo, digamos, les propongo esta idea, pero ustedes pueden, a partir de esto, ser un disparador para que ustedes puedan hacer lo que más les guste, ¿sí? Hasta la parte de arriba le coloqué un corazón con brillitos, con purpurina. Y lo bueno de esto es que uno los puede ir cambiando los deseos. Y de paso tenemos muchos más para pedir, ¿sí? Porque siempre hay que pedir tres deseos. Bueno, acá les propongo cuatro y después lo borramos y ponemos otros y seguimos pidiendo. ¿Por qué no? Así que, bueno, esta sería la propuesta que les voy a enseñar paso a paso. También tenemos otra que se los explico ahora muy sencillo, ¿sí? Esperen un cachito, que lo agarro. Está acá. ¿Sí? Este es un árbol mucho más grande, como ven. Y es muy simple. Yo en este caso quise un árbol puramente shabby chic. Un árbol blanco, ¿sí? Un árbol shabby chic con el color madera de fondo, patinado. Es muy fácil, pueden ver los otros videos donde enseño la pátina shabby chic, ¿sí? Así que es base de muchos trabajos que hice. Pueden ver el video anterior, el de los carteles vintage, que tiene este trabajo. Así que le ponen una base marrón, le pueden pasar parafina o no, y después, una vez que se secó, ¿no? Le pasan la parafina. Y después lo que hacen es pasarle la pintura blanca, que puede ser esmalte sintético al agua o látex, o esmalte sintético al agua ras, lo que ustedes quieran, o acrílico, perfectamente. Y después que se secó, con una mano sola, lo que hacen es lijar en algunas partes y van obteniendo esta posibilidad, ¿sí? Después, lo que pueden hacer también es colocarle broches con mensajes positivos y adherirle color si es que así lo desean, ¿sí? Así que bueno, miren, tenemos estas dos propuestas fáciles, fáciles de hacer para una Navidad más original. Y además, ¿saben qué? Estos árboles están súper de moda. Bueno, como siempre, vamos a ver el paso a paso del comienzo hasta el final y después vamos a encontrarnos para charlar un poco. Thank you.
trabajo. Vieron que es muy fácil y decorativo, pueden estar combinando pátinas, decoupage, las cintas, ¿sí? Que eso después ustedes se lo van poniendo. Yo hago mucho ruidito con las pulseras, me parece, ¿no? Así que, bueno, acá se me corrió, pero lo bueno es que ustedes lo escriben, lo borran. Si quieren, pueden no ponerle el pizarrón y hacer otra opción, ¿sí? Hacerle también decoupage. O mismo, los deseos, pueden hacerlos en stencil, pueden hacerlos con el decoupage. Eso es a opción de ustedes, ¿sí? Después van a ver que les voy a mostrar en este árbol cómo hacemos para, si queremos, ponerle un poco más de color. Bueno, tenemos los árboles, dos opciones navideñas para que ustedes hagan, pero acá está faltando alguien. Yo me estoy sintiendo muy sola, yo sé que ustedes lo extrañan, a mi compañero peludo, que él se cree que es un perrito chiquitito. Yo debo decirlo que él se cree, porque generalmente se me pone a upa, se me sienta arriba, se me tira encima, ¿no? Estoy hablando de Rogelio. Él se cree que es chiquitito. Y estamos charlando el tema de que tiene que reconocer que es un poco grande. Y bueno, es que los árboles de navideño se le entra y se lo lleva con su cola y todo. Así que bueno, esta es una opción para que caigan y no se rompan, ¿sí? Porque siempre caen todas las esferas navideñas por todos lados, las luces, todo. Rogelio es así como un poco, tiene muchísima energía. Así que bueno, yo lo estoy escuchando por ahí, así que me voy a ir con él para saludarlo, porque él siempre quiere saber y quiere compartir en todos los videos. Y estamos muy agradecidos porque siempre recibimos muchos mensajes, ¿sí? Me encanta que le escriben a Rogelio, me preguntan cosas a mí. Y Rogelio, les cuento que solo le falta hablar. Tiene una mirada que es como una persona ya. Está totalmente humanizado. Es una cosa hermosa. Y también comparte mucho con mi gato Tomás. Tengo una ovejera también, Rousseau, pero ella es muy tímida y no le gusta salir en cámara. No, ella se va. Pero bueno, vamos a ver si un día podemos hacer un video con los tres y compartir con Tomás. Bueno, Tomás salió en un video, ¿eh? No sé si lo han visto. En un video, no me acuerdo cuál era. Creo que era el de los carteles, que salió Tomás. Mi gato hermoso. Y se quiere mucho con Rogelio, son muy compañeros. Así que bueno, les agradezco muchísimo por estar siempre conmigo mirando los videos, por todos los mensajes súper cálidos que me dan. Sepan que todo lo que es arte, todo lo que son manualidades, sirven para sublimar todo lo que a ustedes les pasa, que les da energía, pintar, investigar, hacer decoupage. Investigar digo porque uno empieza a, en cualquier lugarcito que ustedes tengan, en un rinconcito, en la cocina, no hace falta tener un lugar especial. Lo importante es que ustedes se pongan cada día, si les gusta hacer arte, y empiecen de a poco, sin tener miedo, y eso, de investigar, de ponerse a hacer las técnicas y probando, uno se inicia y salen cosas y salen nuevas técnicas y disfruta, lo importante es disfrutar. Van a ver que después van a encontrar su personalidad en el arte. Y uno se compenetra en lo que está haciendo y se olvida de los problemas. Se olvida de las cosas que estén pasando, de las cosas que tienen que olvidar. Y van a ver que les da energía, que se van a sentir bien, sobre todo en esta época del año que nos exigimos tanto a que tenemos que estar bien, que tenemos que estar flacas, que nos tenemos que poner la malla, que tenemos que comprar, hacer regalos, hacer la mejor comida. Calmémonos, sigue siendo todo lo mismo, termina el año y se inicia otro, pero no es más que un invento que nos hacemos nosotros mismos, sino que hay que estar tranquilos, hay que disfrutar cada cosa que hagan y estar contentos, ¿sí? Entonces, todo lo que hagan en el arte nos da ese placer que hace que nos olvidemos, ¿sí? Nos olvidemos de los problemas.
y nos da energía y ganas después de regalarlo. Aprovechen a hacer regalos de los videos que yo les hice, de muchas cosas que yo les enseño en mi página de Facebook, Marina Capano, que a veces les tiro como ideas disparadoras de ambientes decorativos. Aprovechen todo eso para inspirarse. No hace falta copiar, lo mismo yo lo que les enseño, no hace falta que copien exactamente todo lo que yo hago igual, sino que tomen ideas. A mí me pasa muchas veces que uno mira fotos en internet, mira fotos en revistas y toma la idea y después surgen otras, ¿sí? Es como que uno se inspira, por ejemplo, no sé, ve un ambiente decorativo y dice, uy, qué bueno. Y ese ambiente, bueno, me inspira a hacer una manualidad y la combinación de colores. Y la flor que está en el sillón me gusta para hacer un cuadro. Bueno, todo es inspiración. No hace falta ponerse en grandes gastos, no hace falta tener los mejores pinceles, los mejores materiales, sino pueden empezar con amarillo, rojo y azul y blanco, que son los primarios. De ahí hacen todas las mezclas de colores que quieran, los secundarios, los terciarios, y de ahí a poco van haciendo cada vez más. Las servilletas de papel se pueden comprar, las pueden cambiar con una amiga. Y lo bueno también es encontrarse en talleres, en los seminarios. A mí me pasa que cuando doy las clases vienen, ay, cómo las quiero, mis alumnas. Me encanta conocerlas. A veces vienen de lugares lejos, a donde estoy yo, en Castelar, en Buenos Aires, y vienen y es una maravilla porque me encariño tanto. Cada una cuenta su historia y cada vida es maravillosa. Todo lo que como mujeres compartimos en ese momento. Yo me quedan en el corazón todas las que vienen, las recuerdo con tanto cariño y cuando vuelven es una felicidad porque muchas veces las sigo viendo, sigo hablando, de muchas me he hecho amiga, como de Joana, como de Nadia, Patricia, como Eugenia y tantas que empiece a nombrar y no quiero dejar a nadie afuera, pero eso es lo bueno que el arte nos une, ¿sí? Que nunca perdamos las amistades. Porque a veces las mujeres es como que con los hijos vamos dejando las amistades y tenemos muchas cosas que hacer en la casa, más nuestro trabajo. Nunca perdamos la amistad, nunca perdamos la conexión con personas que nos gusta hacer lo mismo. Así que bueno, me fui, hablé muchísimo, pero yo les quería transmitir eso. Me llena muy de emoción cuando vienen a mi taller y saben todo desde la época de Utilísima, saben de mis hijas, me recuerda cuando estaban texturas y pátinas con las colitas, que era chiquita, y saben todo y de los videos y lo quieren a Rogelio. A mí me llena de emoción todo eso, porque yo todo lo que hago lo doy con mucho afecto para ustedes. Para mí mi trabajo es una pasión, ser artista, lo disfruto mucho, muchísimo. Y bueno, me encanta que les guste mi arte, que siempre así muy romántico. Y bueno, a ponernos con mucha energía a crear, sublimen con el arte, dejen ir todo lo que les pasa, porque sí, todo pasa. Y la idea es estar bien, porque la vida es corta, hay que disfrutar, hay que estar feliz, hay que levantarse siempre con una sonrisa a pesar de todo. Pensar en colores, ¿sí? Imaginen colores, cuando tienen un problema imagínense en colores, en cómo van a pintar esa bandeja, en cómo van a pintar esa tela, ese cuadro, y crear. Y otra forma también de sublimar del arte, algo que les recomiendo, es estar con amigos, estar con familia, estar con los animales, perros, gatos, los que ustedes quieran, hacer deporte, comer sano, todo eso nos ayuda a estar mejor. Así que bueno, me encantó charlar con ustedes, me gustaría que me dejen los mensajes, qué es el arte para ustedes, qué les ha hecho olvidar, y qué esperan, ¿no? Cada vez que hacen un trabajo manual, si lo hacen por placer o esperan la devolución. Nada de exigirse en la mirada del otro, porque primero estamos nosotros y que nos guste a nosotros, y van a ver que después lo van a poder vender, lo van a poder regalar, y lo importante es eso, disfrutarlo.
Así que bueno, ponerse a crear y bueno, me voy con Rogelio porque yo sé que ustedes quieren verlo. Así que bueno, vamos con Rogelio a ver qué dice este señor peludo. Estamos acá con Rogelio para despedirnos. ¿Eh? Bueno, trabajamos un poco para Navidad. Rogelio, ¿te gusta la Navidad vos? ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a seguir compartiendo más videos muy pronto, ¿sí? Así que yo me quedo acá con Rogelio, vamos a descansar un poco y nos vemos muy pronto, ¿eh? Chau. ¿Nos vemos pronto? Nos vemos pronto, decís chau. Chau, chau. ¡Ey! ¿Decís chau? Me muerde. ¿Me mordés?